знают, как должно в этом мире быть. И всякие другие штуки, которые есть за пределами восприятия, они, оказывается, воспринимают, категорически осуждают. Por ejemplo, hay gente que tienen su punto de concentración muy enfocado, que ellos saben o creen que saben cómo exactamente debe ser el mundo y no permiten la existencia de otras cosas. Saben que es así y así como yo digo es, y otras cosas para ellos simplemente no existen. Мы можем это назвать осознанием, точкой осознания, осознавания, или просто это наше сознание, когда мы можем себя вот это все включить, насколько это задача для каждого конкретного человека, каждый может верить сам, но... Este punto de concentración lo podemos referir como conciencia, и alguna gente lo tienen más avanzada, ¿no? Que son más flexibles, que permitan la existencia de más cosas. Y el punto quizás de todas las prácticas, ¿no? De desarrollo personal, de desarrollo espiritual, es amplificar este punto, esta conciencia, para poder percibir más, para poder dar más información. Están preguntando si los dibujitos demuestran algo de lo que estamos hablando, o más o menos. Lo que más se va a demostrar es experiencia. No importa, sí, se le entiende. Aunque esto por español, diré que esto se dio опыт больше покажет, чем. Вот теперь мы можем подойти там через кастанет, да, мы зашли, немножечко вот такой трюк сделали, мы можем теперь подойти к тому, что мы вообще будем делать и зачем. Estamos desviándonos un poco hablando de Castañeda, pero de todas formas era importante. Ahorita ya vamos a ir al punto de lo que vamos a hacer hoy y para qué y cómo.